Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con alegría celebramos desde acá para toda la diócesis esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, haciendo pie de manera particular desde nuestra catedral dedicada a San Pedro. En esta fiesta de toda la Iglesia, como todos los años a lo largo de la vida de nuestra fe, elevamos de manera particular nuestra oración por el Romano Pontífice, por el Papa Francisco, para que pueda seguir siendo fiel a su pastoreo universal de la Iglesia, para hacernos transitar en serio los caminos de la fe, de la esperanza y del amor en estos tiempos complejos, inciertos, difíciles, apasionantes y desafiantes que juntos vamos transitando. A la luz de estas dos grandes figuras, columnas de la Iglesia, en el marco de una Iglesia que es apostólica, y teniendo en cuenta los textos bíblicos, los textos litúrgicos, los de la misa de hoy, los de la misa también de ayer, de la Vigilia, pensaba dos breves pensamientos para compartir. El primero lo titularía así: la unidad en la diversidad. Un tema que más de una vez por ahí hemos compartido en el marco de la fiesta de Pentecostés, un tema que hemos compartido más de una vez en la fiesta de la Santísima Trinidad, y que hoy también estas dos grandes figuras nos dan la posibilidad de contemplar como misterio de la Iglesia, como misterio de la fe. La unidad en la diversidad. No hay duda de la unidad de Pedro y Pablo, hasta el punto que, siendo dos figuras de primera categoría, la Iglesia en su liturgia elige celebrarlas juntas el mismo día, el 29 de junio. Sin embargo, cuando uno revisa los textos bíblicos y parte de la tradición, descubre las diferencias, a veces de enfoque, a veces de perspectiva eclesiológica, a veces de sensibilidad, a la luz de la historia, del contexto, de la tradición que cada uno trae por su lado, que generan y plantean claramente una situación de diversidad, que incluso
en algunos textos bíblicos, particularmente en la carta a los Gálatas y alguna pincelada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestran que hasta en cierto punto estuvieron confrontados. Esa diferencia, esa diversidad no rompió la unidad de la fe, de la esperanza y del amor. Por eso las figuras de Pedro y Pablo, diversas, con situaciones de confrontación, en tensión, diríamos nosotros, en terminología más actual, mantuvieron claramente la unidad. Por eso son para nosotros modelo del camino en la Iglesia. En cada grupo de la Iglesia, en cada ámbito, en cada una de nuestras familias, y son obviamente el servicio grande que le podemos regalar a la sociedad y al mundo. Hay categorías del Papa Francisco que van en esta dirección: cultura del encuentro, amistad social, la bellísima encíclica que nos regaló el año pasado, Fratelli Tutti, hablando del tema de la fraternidad universal, va claramente en esta línea de la unidad en la diversidad, que es un elemento esencial de la fe de la Iglesia desde siempre, y que Pedro y Pablo son realmente testigos de la primera hora de esta realidad. No tener miedo a la diversidad en la medida que no rompa la unidad. Vivir con profundidad la unidad, siendo capaces de entendernos, de captarnos, de respetarnos, de perdonarnos en el marco de la diversidad que también acontece en nuestro tiempo. Primer foco, unidad en la diversidad. Segundo foco, el amor que todo lo puede. ¿Cuál es el fundamento para poder vivir en serio la unidad en la diversidad? El amor. El amor todo lo puede. El amor está a la base. El amor siempre vence. Mirando a Cristo crucificado, mirando a Cristo torturado, descubrimos que el amor en serio, el amor profundo, el amor de verdad, es lo que realmente permite, en esto de dar la vida desde la cruz como lo hace el Señor, permite vivir en serio esta dinámica de la unidad en la diversidad. Tanto Pedro como Pablo, Pedro en la cruz, Pablo con la espada, como nos transmite la tradición, tuvieron que dar su vida en martirio a imagen del único mártir con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. El martirio, el de Cristo, el de Pedro y Pablo, el de todos los mártires de la historia de la Iglesia, expresa de manera perfecta y total este misterio del amor que es fundamento para la vida del auténtico discípulo misionero del Señor. En el Evangelio tenemos este tema de Pedro y esta triple profesión de amor al que podemos sumar místicamente a Pablo y en el cual entramos todos nosotros, queridos hermanos, como discípulos del Señor. Para sanar el corazón herido de Pedro por su infidelidad, por su triple negación, por su falta de perseverancia, por su mundanidad a la hora de entender el misterio de la entrega de Cristo, podemos decir que en este episodio del Evangelio de Juan, Jesús le arranca del corazón esta triple profesión de amor que sana la triple negación que Pedro había realizado con respecto al Maestro en el contexto de la pasión. Solo el amor sana, solo el amor redime, solo el amor es fuerte, siempre más fuerte, el amor siempre vence. Que el testimonio por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, al que hoy asociamos las figuras de San Pedro y San Pablo, sea alimento de nuestro corazón para vivir en serio en las pequeñas y grandes cosas desde la perspectiva del amor. No en una imagen romanticona, sino en una imagen profunda, verdadera, entendiendo que amar es dar la vida, que amar es perdonar, que amar es dialogar, que amar es respetar, que amar es esperar tiempos, que amar es tener paciencia,
que amar es darnos, en la medida de lo posible, siempre a nuestros hermanos. Y así podemos, desde nuestra realidad humana, responder a la gracia, al poder, a la fuerza de Dios y de su Espíritu para transitar en serio en la unidad y la diversidad, como dan claramente testimonio Pedro y Pablo. En un mundo grietoso y agrietado, que se encarna en la realidad de nuestra patria, de nuestra ciudad, también de nuestra iglesia, también de nuestros vínculos más cercanos, amigos y familia, qué lindo si somos capaces de redescubrir que somos amados y llamados al amor, a ser profesión de amor de nuestro Señor Jesucristo, con Pedro y con Pablo, para crecer en serio en una verdadera cultura del encuentro, en una verdadera amistad social, buscando realmente ser todos hermanos y creciendo en unidad en la diversidad.